saludaba bajando la escalera, ni más ni menos que Juan Andrés Vera, ¿sí? Pintor, muralista, artista callejero, un todoterreno, como decimos nosotros, un todoterreno, gracias, que nos maestro, ha venido a saludar desde México. ¿Has nacido en México? Sí, nacido, criado. Pero viviendo por el mundo, porque no, el trabajo te lleva a recorrer todo el mundo. Así es, por todo el mundo. ¿Esto que estábamos viendo, dónde era? Eso fue en Croacia, hace un año, en Vukovar, que es una ciudad que, pues en el periodo de la guerra, tuvo una situación muy, muy difícil, pero con ese tipo de arte y festivales, está queriendo levantar. En Berlín hicieron algo así también, ¿no? Berlín. Sí, Berlín está. Es espectacular en cuanto al arte callejero. Sí. Bueno, ¿y cómo surge esta actividad, tu trabajo, tu pasión? Pues esto surge como cualquier niño. Yo creo que todos los niños somos artistas, como decías ahora, ese Picasso. Me encantaba dibujar, después lo desarrollé y ya, entrado en la etapa adulta, empecé a pintar murales. Y los ¿todo murales esto me dónde? Llevaron a esto. Todo esto en Monterrey. En pero debes haber tenido algunos donde no, por ahí no tenías ni permiso para hacerlo, ¿o sí? Sí, hay veces que no hay permiso, pero como empezó con esto, particularmente del 3D, empieza con la técnica de la tiza y la tiza no es muy invasiva, entonces claro, a veces no hay mucho problema porque simplemente como eso que se ve en la pantalla, eso es tiza. Ajá. Entonces no hay gran problema. Ese fue en Tailandia. Ahí se está clavando una pasti, ¿no? Eso fue en Holanda, sí. Escúchame, Juan, ¿cómo es? Esto es Croacia, esto es Holanda, esto es Tailandia. ¿Cómo es que se recorre el mundo? Es decir, ¿cómo te contactan? ¿Cómo vas? ¿Vas vos? ¿Te ofreces? Pues, ¿te llaman? Esto, las redes sociales revolucionaron esto. Entonces la gente empieza con Google, empieza con Instagram, con claro, Facebook, empiezan a buscar este tópico, 3D, street art, y así es como empiezan a encontrar. Claro. El arte de todos los artistas que hacemos esto, y pues ya, cada quien se va con lo que le atrae más, y así me contactan y me buscan para hacer cosas. Ahora, no hay en el mundo muchos artistas que hagan lo que haces vos. No. Es tremendo. Acá en la Argentina no sé si habrá, yo no lo tengo visto. No, uno no anda por la calle y lo ve. Pues yo, bueno, es la primera vez que vengo, tampoco he tenido mucho tiempo de ver. ¿Pero se conoce colegas tuyos de Argentina? Sí, pero él vive en España. Hay un colega, solo conozco a uno de Argentina que lo hace de muy hecho bien. Yo lo poco que he visto de eso es gente que ha venido afuera, claro, a hacer algunos murales aquí. Mira, bueno, eso, mira eso. Fútbol. Pregunta, y aquí estás puntualmente por una invitación de DirecTV. Así es. Vine para conectando con la magia, porque esto pues también para la gente es muy mágico cuando ven una pintura que aparentemente es plana a través del lente, a través de la pantalla. Pues adquiere esta dimensión de la tridimensionalidad. ¿No? ¿Y cómo decidís, si es que decidís vos, qué dibujar? Digamos, ¿te contratan para hacer algo específico, al margen de lo de DirecTV Mañana, que ahora vamos a hablar, pero te contratan de diferentes lugares del mundo para hacer algo específico, o te contratan y vos volás con tu cabeza? De ambas maneras. Se trabaja a veces con un tema. Puede ser un festival que tiene un tema, puede ser cualquier cosa que inspira en el entorno, o puede haber ya una hay pauta. Idea, vamos a hacer esto. ¿Qué estás haciendo aquí en la Argentina para que la gente lo pueda ver? Aquí, bueno, es una interacción en relación a lo que es Rusia, el Mundial, esta magia de DirecTV, y la gente va a poder estar... Usted sabe que es el canal del Mundial, ¿verdad? Sí. Usted lo sabe. Y ya me dijeron que es la única que tiene todos los partidos. Ahí está. Entonces, la cancha tiene como si se hubiera caído, ¿no? Parte de la cancha. Se hubiese hundido, claro. Sí, se hubiese hundido y nos deja ver ahí Rusia. Y pues hay un balón donde la gente va a disputar. Me gusta. Esto se puede ver en el Abasto a partir de mañana. Sí, en el Abasto. En el shopping del Abasto. ¿Y hacer un trabajo así cuánto tiempo te lleva? Normalmente son como 5, 6, 7 días según los metros cuadrados. Por lo general se trabaja entre 25 y 40 metros cuadrados. ¿Trabajas solo o con algún amigo? Tengo un colega que me ayuda. Y ese que labura, ¿no? Ese que trabaja, ¿no? Sí, el colega. Sí, la verdad, sí. Sí, acaba esto. Acá de hecho, en este momento está durmiendo, me imagino. Sí, cortar el pasto acá, inflar un poco la pelota. De hecho, ¿no? Sí. Con toda esta lluvia está creciendo el pasto de la pintura. ¿Y cómo se... ¿Cómo se empieza, digamos, qué haces antes de que se, la pregunta la estoy elaborando mal, pero vos me vas a entender porque hablamos castellano. Pero lo que hagas... La pregunta es mala. Decirlo lento. Lo voy a decir lento y la pregunta es mala, te insisto. Pero antes de
pintar aquello que se ve. ¿Qué hay debajo de eso? No sé, vas repasando cómo o pones algo. ¿Se entiende? Te aclaré que la pregunta era mala igual, ¿eh? Que decís, hay un boceto, sí, una guía, algo. Porque no hay margen de error. O sea, te pones a pintar en el abasto y no hay, después no es que te vas al alto palermo porque te salió mal el abasto. A esa pregunta la respuesta es sí y basta. No, contestame. Sí. ¿No estás malo la respuesta? Pero espera. No, ¿qué pasa si él te dice sí? ¿Terminó? ¿Por qué preguntaste? ¿Hay algo abajo? Yo ya no me acuerdo lo que pregunté. Pues sí, tienes mucha noción eso que dices. Sí se planea. No se puede hacer así nada más porque tiene que ser muy preciso. Y más porque es una imagen que se ve desde otro punto del que normalmente estamos acostumbrados. Claro, vos imágenes. Vos no lo estás viendo ahí. Sí, lo que tú ves no lo puedes interpretar como normalmente se hace. ¿Y eso cómo lo elaboras vos en el cerebro? Bueno, es un principio, el principio de la anamorfosis. No, para. Sí, ahora habla vos lento. Anamorfosis. Sí. Anamorfosis. Está en On Demand, ¿eh? Sí, Anamorfosis sí, está en la serie. Está en las tres temporadas. Es una serie, sí. Bueno, pero para eso vos lo tenés incorporado, vos trabajás con eso. Sí, es la técnica que permite que un plano que no es perpendicular, todo lo que vemos, pantallas, un libro, cualquier imagen bidimensional, siempre, la pantalla del cine, siempre buscamos estar alineados con el centro, ¿no? Perpendicular. Uno no trabaja en el ordenador, viéndolo de lado. Claro. Entonces aprovecha ese principio con un plano para verse desde un lado como si lo estuviéramos viendo de frente, como una ventana. Mm. Yo estoy alucinado con las imágenes que vimos, en serio. Te felicito. Gracias. Es como, me da la sensación que es como desde que se empezó a ver HD, que mirás la tele 2D y decís, a esto le falta algo, y me da la sensación que con tu arte sucede algo similar, que volvés a ver el otro arte y decís, me sabe a poco. Pues sí pasa eso, y yo creo que principalmente cuando ya la gente interactúa con la pieza, o sea, estas piezas permiten mucho que la gente entre a la obra y la complete, o sea, no está completa. Sí. Es decir, la gente que tiene un rol fundamental, a diferencia sí. De un cuadro que uno ve en un museo, que uno pasa, mira, y esa es toda la acción que uno puede hacer, sí, de interpretarla, de admirar y todo eso, acá uno es protagonista de la pieza. Sí, la pieza está incompleta, si no está la persona, la gente. Y también la gente, bueno, le da esa magia cuando toma la fotografía. ¿Y hay algo que hayas intentado y no te salió? Sí, muchas veces. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Contanos alguno. Pues en alguna pintura, porque improvisé, porque precisamente en el diseño había un elemento que no tenía bien claro y sobre la marcha lo quise improvisar y terminó saliendo algo muy achatado, ¿no? ¿En dónde fue eso? Eso fue en Holanda. ¿Y entonces qué haces? ¿Mirá para el costado y decís, vamos de nuevo? Te vas a un coffee shop. Ahí lo único que se hace, bueno, se trabaja un poco con la intuición, tiene uno que echar mano de otros métodos. Mm. Por ejemplo, se empieza a hacer el dibujo con alguna cinta para que no quede, si está equivocado el dibujo, se pueda corregir, ¿no? Okay. Y uno tiene que regresar y ver desde el punto de vista. Y cuando estás trabajando, ¿hay mucha gente observándote? Sí. ¿Y hay mucha gente por ahí de los que te contratan o te invitan al festival que miran y dicen, este está haciendo cualquier cosa? Hay gente que en un principio no comprende muchas veces. Claro. No comprende o no confía. Porque viste que a veces, te lo digo porque el argentino es muy bien, mira y dice, este va a hacer cualquier cosa. Pues a lo mejor, no lo sé, a lo mejor en un inicio cuando empecé a pintar que no tenía mucha carpeta, pero ya cuando ven lo que he hecho. Sí, claro, ¿quién te va a discutir, no? Sí, ya dicen, haz lo que quieras. ¿Y vos sos de familia de artistas o te pintó pintar a vos? Como el gallo pinto, te faltó decirle. Bueno, no, en mi familia no hay otro pintor, no. ¿Y en tu familia qué hacen? ¿A qué se dedicaron? Pues mi papá fue contador, tengo unas hermanas, una es ingeniera, la otra es psicóloga. ¿Y bueno, quisiste estudiar? Claro. Sí, no, la verdad. Sí, está bien, te mancamos a muerte. No, cuando iba a decidir qué carrera, vi mis libros rayados de monigotes. Claro. Dije, me voy a dedicar a eso. ¿Tenés las habilidades de siempre? De dibujar. Sí. O sea, en el colegio te ponías a hacer de... ¿Dibujabas? Sí, dibujaba a los maestros. A los maestros, sí. Entonces, sí. Dibujabas a los maestros. Y cuando daba risa era buen dibujo, y cuando no. No, claro, le pintaba los dientes, ¿no? Sí. Esas cosas. ¿Y arte callejero, pero no contratado, así, arte callejero más rebeldón, más voy, pinto paredes de los vecinos, ¿eso hiciste más de chico? Eso ya no me tocó tanto, porque como que también eso, boom. Ahora los artistas que usan el aerosol y el graffiti se han vuelto como los rockstars. Sí, hay películas, documentales. Sí, exactamente. Por ejemplo, está Banksy, ¿no? Es como el Banksy, referente. Banksy, como más. Sí. Y además tiene un marketing espectacular, sí, que es que nadie sabe quién es, ¿no? Sí. Yo sí sé quién es. ¿Vos sabés quién es? Soy yo. ¿Vos lo conocés? No. ¿Pero sabés quién es? No. Ah, ¿no sabés quién es?
No, como el mago mascarado no puede revelar. Lo más cerca que he llegado es que una obra mía se expuso en una exposición con una obra de Banksy. Ah, ¿en serio? Sí, pero hay no gente, Juan Andrés, hay gente que te contrata de manera particular. Alguien te dice, che, en el fondo de mi casa, en el techo, la pintame pieza. Pintame la habitación. Sí, sí, sí. Mi amigo Peter de Polvorines. Claro. Te pintaba. Peter de Polvorines te pintaba Mickey, nada más, para el cuarto pero de lo los niños. Claro. Sí, así, sí. Sí, 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 me han contratado para eso. ¿Viste? Eso me da vértigo. Eso no es un dibujo. Sí, sí, sí lo es. ¿Qué sí. parte de todo esto es un dibujo? Todo excepto los que están colgados. Mi colega y yo, sí. ¿Eso claro. es un dibujo? Sí, es el piso y son dos muros no, en no, la esquina. No, no, es una foto. No, nosotros no lo tomamos de boludo, ¿eh? Eso, no, es en serio. Hay imágenes del proceso, cómo se trabaja eso. Primero en blanco y negro y luego se le agregan capas de color. Wow. Wow, sí. Wow. Y tenés que lidiar constantemente con eso, ¿no? De que dices, bueno, explícame cómo es porque no entiendo, ¿no? De, dale, eso es una foto. Sí, sí. Es que es demasiado perfecto. Pues a veces... Para mí tendrías que dejar una huella de la imperfección. Sí, ya lo hago más. Me agarré y decís, che, mira, para que te des cuenta cómo es esto, mira, pum, cualquier cosa. No, de hecho, es que cuando lo dejas demasiado perfecto, la gente piensa que es Photoshop, claro. que estamos ahí nosotros en un fotomontaje. Claro. Y no tiene el mismo impacto, no tiene la misma interacción. Mm. Te quiero preguntar, Juan Andrés, primero algo con respeto de tu nombre, que es como... Juan Andrés. Claro, suena como que... Que lo uniste vos artísticamente, sí, sí, sí. ¿no? Queda como, que habla, sí, es. Queda como que el que habla rápido sos vos. Juan Andrés. Claro. ¿No? Juan Andrés. ¿No? Es que a mí me sonaba muy Juan Andrés. Redundante, cacofónico. Sí, Juan se Andrés. Cortaba. Juan como, Andrés. Como en el francés dice sí. la liazón, sí. Juan Andrés. Juan Andrés. Juan Andrés me gusta igual, es original. Sí, es original. Casi no hay, si hay alguno. Juan Andrés. ¿Y qué es lo que ahora estás con DirecTV? Se puede ver a partir de mañana. En el shopping Abasto, pero después, ¿qué tenés planificado en el año para más adelante? Después, en el año de este tipo de proyectos, estoy en pláticas para un proyecto en... Ay, no recuerdo dónde era, pero... Salgamos de ahí. Sí, sí. Contanos un poco más de lo de... No, quedémonos ahí. No, de lo de mañana, ¿vos sabés? O si no, preguntamos ahí afuera, el tema horarios y... El horario de shopping. No. Empieza a partir del viernes. Del viernes. Mañana terminamos la pieza, el viernes, sábado y domingo es cuando va a ser. Viernes, sábado y domingo. De 12 a 4 y de 6 a 10. O sea, de 4 a 6 no. De 12 a 4 y de 6 a 10 se puede ir a visitarnos.